Este martes, la borrasca, que está situada al oeste de la comunidad, seguirá una jornada más enviando nubes a toda Galicia, con orvallos a primeras horas en la franja atlántica. Por la tarde se espera la llegada de un frente más activo todavía, que dejará lluvias localmente moderadas en la mitad sur e incluso posibles tormentas. Las temperaturas no presentarán cambios notables, aunque podrían registrarse algunos descensos puntuales. Los valores más bajos estarán sobre los 10 grados, mientras que los más altos estarán en torno a los 26 y a los 27. Los vientos soplarán flojos del sur y del suroeste. Repasamos ahora el estado de la mar que espera este martes. En las Rías Baixas soplará viento del sur con fuerza de 2 a 4, marejadilla, visibilidad de mar regular y mar de fondo del suroeste con olas de 2 metros y medio. En la Costa da Morte, viento del suroeste con fuerza de 2 a 4, marejadilla, visibilidad de mar regular y mar de fondo del suroeste con olas de 2 metros y medio. En la zona de Artabolivares, viento del suroeste por la mañana y del oeste por la tarde, con fuerza de 2 a 4, marejadilla, buena visibilidad y mar de fondo del oeste, con olas de más de 2 metros. Y por último, en la costa cantábrica, viento del suroeste por la mañana y variable por la tarde, con fuerza de 2 a 3, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste, con olas de 1 metro. Y antes de marchar, es momento para repasar, como todos los días, la altura y el horario de las mareas previsto para la jornada de este martes en algunas de las principales rías de Galicia.